Muchachos, ¿cómo están? Está tranquila, pero no he encontrado esa parte en Bolívar, ¿no? Es Bolívar, casi vivo. Voy a ver. Es para abajo. Para lo que pide, sí. Allá que tiene el aire, esa es la parte con la gente. Ya, es una escuela que es un centro educativo primario y secundario. Ya. Sí. Ahorita está colapsado. Está colapsado, el derrumbe de donde va a tener los puentes. ¿Qué puentes son? Un puente blanco, un puente de Bolívar. ¿Se pueden utilizar o no se pueden utilizar los puentes? Diario. Se ha presentado porque no le han hecho nada. Ya. No hay planes, pero también.
alcaldes, porque hay tres alcaldes que están afectados. Son Talí, Comahuaca y Culasay. Ahora está en una reunión en Comahuaca. Comahuaca está en reunión para... Vamos a actuar esto, por favor. Ya, queridos compatriotas, primero... yo sé que este es Colasay, sé que hay varios anexos más de Colasay. Estoy visitando para ver dónde están los problemas. Estoy anotando y estoy grabando esos puntos que me han dicho, los puentes, el tema de la de este centro poblado, creo que es Bolívar, que está aislado. Estoy con el asesor, estoy con un representante de Indeci, que está, Néstor está por acá, que está anotando. Estoy con el comandante general de la sexta brigada de Selva, el general Bernal, que también está anotando, y los estoy comprometiendo para que ellos manden una patrulla, un contingente, a ver cuáles son constantes los problemas y tratemos de resolverlos juntos, porque tenemos que resolver los problemas de todo. En el Perú hay una serie de problemas por las lluvias. Ayer he estado hasta las 2 de la mañana en Chosica tratando de resolver unos problemas. Pero sé que no solamente ellos merecen la atención del presidente y del gobierno. Por eso estoy aquí. Vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Y quiero que las autoridades se comuniquen con nosotros, con gobierno, para ver cómo les resolvemos los problemas que puedan ser como el agua y el desagüe. No sé si tendrán expediente técnico. Si hay, voy a verlo inmediatamente. Ahora sí, tengo que continuar. Porque tengo que ir todavía a otros poblados y me está cerrando el cielo. Lo que estamos viendo acá es la problemática de la emergencia. Justamente su congresista Lucho Yata se coronó conmigo y me he venido acá para ver el tema de qué situaciones está viviendo ahorita distritos o centros poblados como o provincias como Jaén, y dentro de Jaén, Colasay, Bolívar y tantos sitios que hemos estado sobrevolando en helicóptero. Se ha aterrizado en Colasay. Colasay mismo no es el problema, hay algunos problemas de unos puentes que me han dado cuenta, algunos derrumbes, pero felizmente ya poco a poco se ha ido solucionando el problema. Ahora estamos coordinando con las autoridades municipales para dar la posibilidad de decretar estado de emergencia en algunas partes puntuales de la provincia de Jaén, a fin de que facilitar las acciones del gobierno municipal y que el gobierno central podamos entrar con mayor agilidad, mayor fuerza para apoyar a la población. Lo tercero es que he venido con Defensa Civil, acá estaba el coronel Morales Mendighetti, representante de Defensa Civil, para tomar nota de todos estos problemas. Cuarto, también hemos venido con el general Bernal, el jefe de el comandante general de la sexta brigada de Selva, para que me haga una constatación con su personal de los problemas puntuales, que hayan puentes colapsados, derrumbes, colegios que hayan sido de alguna manera inutilizados, como me estaban dando cuenta en Simón Bolívar. Todo eso tenemos que chequearlo y inmediatamente apoyarlo para resolver los problemas. En un momento visitó, quería ir a visitar el hospital de esta provincia de Jaén. ¿Qué pasó? ¿No ingresó, presidente? Hemos visitado, hemos dado una vuelta, no he querido entrar porque según me están informando las autoridades municipales hay problemas en la gestión. El tema es que nosotros hemos hecho un acto de confianza el año pasado, le hemos dado la plata al gobierno regional. Y ahora lo que me están informando es que hay una... Hay,
una veeduría, ¿no? Porque la plata ahora resulta que no es que... Resulta ahora que requiere más plata. Y yo no puedo soltar plata cada rato. Acá tenemos que actuar con responsabilidad. Tiene que entrar la Contraloría, tiene que entrar los órganos fiscalizadores a fin de saber si se están robando la plata. No les voy a dar ni un centavo y más bien no voy a descansar hasta meterlos presos si es que se están robando la plata. Pero si es que ha habido un mal cálculo, bueno, habrá que asumir esas responsabilidades cada uno y ver de tal manera de que el pueblo de Jaén no se perjudique y no se quede sin hospital. Así que, de todas maneras, nuestra voluntad es de terminar de este hospital. Veo que en realidad hubiera sido mejor que lo hubiéramos hecho nosotros, no estaríamos este problema, pero es una forma como uno actúa de buena fe cuando delega al gobierno regional la construcción de una obra tan importante para Jaén. Sin embargo, ya le he encargado a Lucho Yatas, nuestro congresista por Cajamarca, que vea este tema y de acuerdo a lo que resulte, lo que converse con él, lo que nos diga la Contraloría y los órganos fiscalizadores, vamos a prontamente ayudarlos a que se solucione este problema. Sobre el tema del aeropuerto de Chumba, presidente, ¿cuándo le estará dando luz verde ya para que de esta manera sean comerciales los vuelos? Si más no recuerdo, para este primer semestre ya debemos estar actualizando el aeropuerto de Chumba y que entren los vuelos comerciales. Presidente, se habla de un recorte presupuestal para la región Cajamarca. Las autoridades del gobierno regional han cuestionado y le han acusado de venganza política a su gobierno. A ver, yo creo que es una... ya una monserga, acá no hay venganzas políticas. Yo quiero mucho Cajamarca y el hecho de que el gobierno regional tenga problemas de corrupción y por eso esté preso no es mi problema. Nosotros no estamos haciendo venganzas políticas, persecuciones políticas. No tengo ni siquiera tiempo para descansar como para ponerme a perseguir a alguien. Lo que sí tenemos que trabajar y entender es que hoy día el precio de los minerales se han caído por los suelos. Hay una gran baja y eso hace que el canon se reduzca. Esa es la razón por la cual hoy día los 12 regiones que tenían canon minero, hoy día ese canon se ha reducido ostensiblemente. Nosotros hemos creado un fondo para apoyar a las regiones que hoy día se les ha caído el canon, pero que tienen obras en ejecución. Y obviamente Cajamarca es nuestra prioridad. Necesitamos avanzar en los proyectos de Cajamarca. Necesitamos que esas inversiones que hicimos del primer año de gobierno, compromisos por 5.000 millones de soles, se ejecuten, pero necesitamos los expedientes técnicos, necesitamos las obras. No basta pedir una carretera si no tiene un expediente técnico, no basta pedir un hospital o un colegio si no tiene un expediente técnico. Necesitamos trabajar juntos sin pelearnos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar con la parte técnica si es que algún alcalde de Cajamarca, al gobierno regional de Cajamarca, tiene problemas en la elaboración de un expediente técnico, que recurra a nosotros sin ningún problema y los vamos a ayudar. Nuestra voluntad es ayudar a Cajamarca.